Hola, ¿qué tal, gente de Maneras de Vivir? Lo prometido es deuda. Estamos aquí con la gente de Burger King. Va a ser una noche espectacular. Va a ser macarra, va a haber rock, va a haber diversión, va a haber juerga, va a haber de todo. Tenéis que venir, hay que verlo. Si en las urnas no caben tus sueños, romperás conmigo a golpes de libertad. Para que un ladrón no sea tu dueño, si no deja que sueñes, no les dejes dormir. Entonces que te diviertas mucho, que folles mucho, que bebas mucho, que seas libre, que seas feliz. Y también que molestes un poquito. La gente que molesta es la gente interesante. La gente que no molesta es... bueno. Bienvenidos al burdel. Bienvenidos al Edén. Sexo, alcohol y rock and roll. Y un poquito de imaginación. Pues bueno, Anono, el batería, es la persona que conozco que más cosas de Leopardo tiene. Es un batería increíble. Es una persona súper... súper afable, mogollón de golfo. Estamos haciendo el gañán, como siempre, que es lo nuestro y lo que se nos da bien. Javi y Sergio son los más tranquilos, es la parte un poco más sensata. De fuera de lo que la gente piensa, Chus es una persona muy fácil de abordar, es muy fácil hablar con él, no hay ningún problema en... si tienes una queja, algún problema, hablarlo con él directamente, nunca hay problema, es una persona muy respetuosa y nunca se arruga a la hora de pedir perdón. Y Fran y Alberto, pues bueno, a Fran ya le conocéis todos, sí, exactamente igual. Alberto también es una buena pieza. Y Patri, pues bueno, Patri es la dama que pone el punto de belleza en esta banda. Yo estoy encantada, es muy divertido. Son todos personas que son muy fáciles de convivir con ellas y son geniales, la verdad. O sea que, y viniendo de un grupo como es Mago de Oz, donde son todos estos cabrones también que están siempre igual, pues la verdad es que ya estoy muy acostumbrada a eso, pero bueno, en general estoy muy a gusto y estoy muy bien, es muy divertido. El público mexicano es súper caliente, muy bravo. Maravilloso a su manera y muy, muy agresivo. Cuando empiezan a gritar culeros no sabemos si es que les está gustando o no. Teníamos ganas ya de estrenarnos y hemos elegido México para poderlo hacer. Y dos conciertos grandes. Y pensamos volver mucho más. La gente estaba con muchas ganas de tocar, era el primer concierto de la gira. Nosotros veníamos también con muchas ganas y salió todo muy bien. El público mexicano lo siento del mismo modo que siempre, muy, muy de verdad, muy de corazón, muy ardiente, muy entregado, Herón, muy, muy, muy sincero y muy necesario en unos comienzos, en cualquier proyecto. Magnífica, me lo pasé muy bien, muy, muy bien, un sonido magnífico, la gente encantadora con nosotros, además Chus ya dio la exclusiva de que el teclista de Mago de Oz para de ahora en adelante va a ser yo. Y desde entonces tengo el Facebook reventado. Es el nuevo teclista de Mago de Oz. En general, la gente mexicana es maravillosa, nos han tratado a todos genial, nos han querido muchísimo, nos han cuidado como en ningún otro sitio. Estamos deseando volver. Pero bueno, como hemos estado unos 10 días, por aquí hemos aprovechado para conocer toda la cultura, la comida mexicana, la bebida. La gira ha empezado aquí, en México. En México DF hemos hecho el Salón José Cuervo y Neza. Mañana nos vamos a Chile, Colombia, Argentina y Costa Rica. México es el punto de partida para nosotros. Emotivamente ha sido lo más, todavía no te sé decir si lo más porque todavía falta gira por desarrollar, pero arrancar la gira aquí para nosotros era muy importante, principalmente para sentirnos bien rodeados y bien acompañados por parte de los amigos. Vivo como quiero, lloro si no puedo, cambia tu uniforme, montalo de cuero, esta noche huele a rock and roll. De hacer una banda al margen de Mago de Oz, pues con cosas que con temario que para Mago de Oz a lo mejor no era, pues, más sexual, más golferas, más, todavía más golferas. Y bueno, rock and roll, bonito rock and roll. Me llamó Chu y me dijo, mira, yo tengo un proyecto de rock and roll que llevo tiempo queriendo hacer y no he podido por circunstancias del destino, pues se llama Burger King y va a ser de rock and roll. Lo primero que le dije, Chus, ¿estás de coña o qué? A mí me propuso Chus entrar en Burger King cuando yo estaba tocando con Mago de Oz. O sea, hace como 8 o 10 años.
esto es un proyecto que tienes en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Me llamó y me dijo, tío, que entramos a grabar ya la semana que viene. Y digo, pero si esto está... Grabé ahí al final solo 4 canciones, que es lo que me dio tiempo a grabar. Y bueno, pues aquí estamos metidos en este lío. Yo asistí a un concierto de Mago de Oz, principalmente por ver al grupo telonero, que es Patricia. Bueno, y a Mago, lógicamente. Ese día me encontré con Alberto Marín, que fue principalmente el que me puso en contacto. Y yo me siento y me sentiré como en mi puta casa, ¿sabes? Porque el leopardo y el macarrismo y el rock and roll lo llevo a flor de piel. Hola, soy Sergio Martínez, bajista de Burdel King. Un saludo para Manera de Vivir. Soy Chus de Burdel King. Un saludo muy grande a toda la gente que apoya Manera de Vivir, y que viva el rock y que viva México. Un saludo para Manera de Vivir. Muchas gracias por todo y espero que os guste. Mucha suerte y muchas gracias a Manera de Vivir. Nuevamente saludos para Manera de Vivir, que ni más ni menos es lo que nos queda, esta manera de vivir. Rock and roll y salud, hermano. Y un abrazo muy fuerte también. Yo soy Patri. Nos vemos. ¿Dónde anda Nono? Nono, Fran y alguno más todavía. No me extraña.